nuevo, vida nueva, casa nueva, la venezolana Natalia Araoz decidió cerrar un enorme ciclo en su vida tras ponerle fin a su matrimonio con el cantante Chino Miranda, lo que incluye su mudanza del lujosísimo penthouse donde ambos vivían juntos. Hace tan solo una semana se dio a conocer que este apartamento ya estaba a la venta. Este lugar tenía todo lo necesario para que la pareja, o ahora expareja, viera crecer a su hijo Luca. Sin embargo, tristemente su relación no prosperó. Ellos decidieron que lo mejor era seguir sus caminos por separado. Aunque durante un tiempo Natasha y Chino estuvieron viviendo bajo un mismo techo, la venta de su antiguo hogar hizo que tuvieran que buscar un nuevo sitio para vivir y más que nada poder pasar la Navidad. Esto mismo lo confesó Natasha a través de su cuenta oficial de Instagram. Con sus propias palabras, la ex del cantante Chino mencionó que extrañaba muchísimo la vista del mar que tenía, pero también afirmó que supo entender que esa residencia ya no formaba parte de su proyecto de vida. Con sus propias palabras, ella escribió: "Cambio de ambiente y energía era lo que quería. Ustedes no saben cómo yo extraño esa vista del mar. Oh, Dios mío, y justo esa, que era tan especial. Pero bueno, ahí fue donde yo vivía con Jesús en familia, y no me quería quedar en el mismo lugar". Aunque Natasha todavía nos comparte detalles acerca de su nuevo hogar, todo parece indicar que ella sigue viviendo en la conocida Ciudad del Sol. Precisamente esto nos lo presumió ella misma en un par de fotografías donde está luciendo muy contenta junto con su hijo. En estas imágenes, además de presumirnos el imponente arbolazo de Navidad que tenía, la mujer fitness nos mostró algunos detalles de su sala. Aquí podemos ver un sofá individual color café y una preciosa alfombra en tonos grises. Chino y Natasha vendieron su penthouse por $1,130,050, una cifra ligeramente inferior al $1,175,000 que pretendieron recibir cuando lanzaron este penthouse a la venta. El apartamento está ubicado en un edificio de 46 pisos. Estos últimos años fueron bastante difíciles y complicados para Chino Miranda. El cantante tuvo que alejarse completamente de la música, su profesión, desde hace varios años, principalmente por la situación actual, la cual hizo que muchos de nosotros, si es que no todo el mundo, se tuviese que quedar en su casa y no salir para nada. A pesar de esto, Chino también tuvo que vivir un enorme contratiempo de salud al dar positivo a la enfermedad mundial. El cantante tuvo una neuropatía periférica. Esta le causó parálisis, además de fuertes y muy continuos malestares. De esta manera, el cantante tuvo que tener una larguísima recuperación. Y aunque estaba viviendo un momento muy difícil, Natasha no se separó de su lado. Sin embargo, para septiembre del 2021, ambos dieron a conocer que su relación llegaba a su fin. De hecho, mencionaron que desde hace un año ellos ya no eran pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.